Soldatova. Tiene decenas de pancartas, tiene decenas de alusiones en la grada. Es una auténtica eminencia y referencia en este deporte y hace que se pongan en pie mayores y pequeños porque saben que pase lo que pase, van a ver la historia de la gimnasia rítmica a hacer seguro una grandísima actuación y un muy buen ejercicio. Les dejamos con Alexandra Soldatova, Rusia. Muy dinámico esta gimnasta, pues Soldatova, ¿qué pasa? Que tiene, para tener las notas que tiene, tiene que tener las dificultades una tras otra, meten riesgos, dificultades corporales de equilibrio, tiene uno de los equilibrios, tiene tres equilibrios seguidos, los saltos, tiene un salto, ella suele tener en los ejercicios un salto. Aquí vemos como la nombran su, la, lo que la es están que, nombrando su, perdóname, nombre, Nuria, pero es que lo que vemos la en, la, mucho. En la esquina, en el fotocórner por el que se va Soldatova, es que hay avalanchas de pequeñas, que tengan cuidado, por favor, que les puede la pasión, pero hay un equipazo de seguridad tremendo que las hacen intentar entrar en razón, pero es tarea difícil, es que el ejercicio de Soldatova...